liebre de marzo. Gastarme a tu sopa cada vez que la tiras. Le falta sal. ¡Toma! ¿Qué es eso? Por la mezcla de grasa de lombriz, orina de moscardón. ¡Oh! Dedos con mantequilla. Mi hermana prefirió estudiar el dominio de las cosas vivas. Dime, ¿qué te ha parecido? Una mujer horrible. ¿Y su cabeza? Pues pulposa. Yo tener por ahí algún bultito presionado del cerebro. Tres monedas de bolsillo de un muerto, dos cucharadas de buenos pensamientos. No os imagináis lo que ocurre en su palacio. Claro que sí. Pero cuando un paladín aparezca para matar al malmatado, el pueblo se alzará contra ella. Ya está. De hecho, eres casi la última. De todas formas, no logro matar a Marisa, aunque peligrará mi vida. Sí, peligrará. Te sugiero que tengas la orfalina a mano cuando llegue el día glorioso. Parece tan real que a veces se me olvida que todo es un sueño. Esperaba tener un paladín. ¿Y por qué no matáis vos al galimatazo? ¿Sabes? ¿Queréis ayudarme? Claro. Aún no lo he olvidado. Es el día glorioso. Ojalá pudiera despertarme. ¿Sigues creyendo en Jesús? Lo siento. Te ha creado mi imaginación. Siempre. No puedes irte, debes ayudarme. Yo no sé qué hacer, ¿no? No puedo si no sabes quién eres, niña estúpida. No soy estúpida. Me llamo Alicia y vivo en Londres. Tengo una madre, Helen, y una hermana, Margaret. Mi padre fue Charles Kingsley y tuvo la visión de llegar a la otra punta del mundo. Y nadie lo pudo detener. Yo soy su hija. Y me llamo Alicia Kingsley. Alicia, al fin. La primera vez que viniste, lo llamaste País de las Maravillas, creo recordar. ¿De las Maravillas? No es un sueño en absoluto. Es un recuerdo. Hola, Iracunda. Hola, mirad. En este día delicioso, la reina roja y blanca prenderá a sus paladines en su nombre. Hermana, no tenemos por qué pelear. Sé lo que pretendes. Pero estoy poniendo ojitos de niña buena. Me daré igual que nuestros padres se hacían. Por favor. ¡No! ¡Yo soy la mayor! ¡La corona es mía! ¡Galimatazo! ¡Es imposible! Muchas veces soy capaz de imaginar seis cosas imposibles antes de desayunar. Cosas imposibles. Enuméralas. Una, la poción que te hace coger. Dos, la tarta que te hace crecer. Bueno, mira, amiga, nos vemos en el campo de batalla una vez más. Yo nunca te he visto. Tú no, insignificante portadora. Mi ancestral enemiga, la espada orfalina. ¡Basta de cháchara! Tus crímenes contra su mundo merecen tu muerte. Sin embargo, eso va en contra de mí.
capaces. Nadie podrá mostrarte bondad ni dirigirte la palabra. No tendrás un solo amigo en el mundo. Majestad, espero que no me reservéis ningún castigo. Solo uno, y lo sabe que esté. Deberás unirte a Iracunda en su destierro hasta el fin de su mundo. Nos tenemos el uno al otro.